buenas, feliz dominguito. Pues ya es bien tarde. Aún me iba a ir a la iglesia y se me hizo tarde, pero de igual manera voy a tener que ir porque tengo que ir a ver lo de un papel que me hace falta, a ver si está el padre aún ahorita que llegue. Pero mi querido marido tiene hambre. Hambre no perdona si es lunes, martes o miércoles, así que tengo que ponerme a hacer de comer. Enfócate. ¿Qué pasa? ¿Por qué se mira así? Oigan, ¿qué pasa? ¿Por qué se mira que estoy morena si yo no soy morena, verdad? Yo no aspiro a tener una casa grandotota con una mansión, pero sí me gustaría tener una cocina grande. Me gusta mucho que mi cocina sea grande. So, vamos a ver primero Dios, a ver si me la arregla mi esposo para el año que viene. Dice que no me la va a arreglar, que porque no necesito tener cocina grande, que no sé qué, que no sé qué más. Pero yo le digo que sí quiero que esté grande la cocina, porque de esa manera, pues, así me puedo mover más, ¿no? Pero él dice que no, que sí está bien la cocina. Entonces, pues bueno, ni modo. Pues ni modo, ¿verdad? ¿Qué más puedo hacer? Si dice que no, pues ni modo de decirle que sí. Entonces, mientras pueda cocinar y tenga con qué, pues, qué importa no tener la cocina grande. Pero eso sí, me gustaría una casa chiquita, pero con una cocina grande. Es lo que me gusta. Porque, pues, uno de mujer a veces, bueno, al menos yo creo que paso más tiempo en la cocina que en mi casa. Así que, pues, sí me gustaría una cocina grande. Así, mis chulas, me voy a poner a hacer de comer. Dice que quiere un pedazo de carne con un huevito a la mexicana. Él anda trabajando ahorita, pero me habló que ya va a venir. Entonces, como ya va a venir, pues ya me voy a poner a hacerle de comer. Yo ya me iba a alistar porque ya me iba a ir. Pero ¡sorpresa! Dice que ya viene. Ok, pues entonces me pongo a hacerle de comer. Ayer comimos en la calle y la verdad, nada que ver. Soy una persona muy gastalona, sí, ¿para qué digo que no? Tampoco me voy a dar golpes de pecho, ¿verdad? Porque eso sería una gran mentira. Soy una persona que le gusta a veces gastar mucho como en ropa. Me gusta mucho la ropa, que honestamente ni ropa tengo, pero pues la poca que tengo, pues me la compro, ¿verdad? Pero no me gusta gastar en restaurantes, en la calle, cuando la comida la hago más rica yo. O sea, como un restaurante mexicano, aquí casi en realidad no hay. Y pues la comida creo que me queda mejor a mí que a la gente de los restaurantes, ¿verdad? Así que miren, voy a hacer un pedacito de carne. Ya lo sazoné. Yo siempre uso este sazón que se llama Season All. Ese tiene para carne y pollo y pescado, si tú quieres también. Uso la pimienta y esta clase de sal. Estas son las tres cositas que uso. En algunas ocasiones a la carne, como a un steak o cosas así, sí le pongo un poquito de vino porque me gusta el sabor que da. Pero así a esta carne no. Esta carne nada más la voy a hacer así en el comalito así.
con su respectivo huevito a la mexicana. Así que mis chulas, pues ustedes son testigos que Hortensia no descansa en la cocina ni los domingos. A veces descansa los miércoles. No, no es mentira, es mentira, mis chulas. La verdad, para mí, como les dije en un video anterior, no tengo domingo, ni sábado, ni viernes. Para mí todos los días son iguales, porque en realidad mi vida rutinaria, que a veces no debemos de hacerla rutinaria, pero mi vida es todos los días lo mismo. Puedo hacer lo mismo el sábado, como el miércoles, como el lunes. No tengo un día especial como que diga yo, es domingo y voy a salir. Para mí todos los días son iguales. Así que, pues hoy dominguito me voy a poner a cocinar una carnita con un huevito a la mexicana. Ahorita vamos a ver, ya les enseñé la carnita y ahorita voy a ponerme a picar lo del huevito. Pues aquí está jitomate, cebolla y un chile. Vamos a picarlo. Estoy tratando de convencer a Enrique que me deje ir la semana que viene a Guadalajara, porque quiero ir a ver si Nati me pone mis extensiones. Pero aquí en realidad no confío. Fui con una señora que me puso las extensiones antes de mi boda. Y en vez de ponerme las extensiones bien y yo sentirme contenta, me puso las extensiones supuestamente ella muy bien, pero hizo bolas como si trajera un estropajo y me dañó mi cabello. Y este muchacho trabaja muy muy bien, así que mis chulas que viven en Guadalajara y en algún momento desean hacerse un cambio de look o un corte de cabello, cosas así, Nati es una persona que se las recomiendo con los ojos cerrados. Ese muchacho trabaja hermoso, hermoso. Aparte de que he tenido experiencias bien feas en México, la experiencia que tuve con él a mí fue de maravilla. Me encantó, me encantó. Es una persona, aparte de que hace muy bonito trabajo, es un muchacho con un corazón enorme, muy muy bonito. Me fascina, muy chulo él. Todo tiene, su misma sencillez lo hace hermoso y pues su trabajo habla por él. Así que les digo, estoy tratando de convencer a Enrique que me deje ir antes de que nos vayamos a México, porque ya de lo contrario pues no creo tener tiempo. Creo que nos vamos a ir a México el 16 de diciembre. Nos vamos para México. Habíamos dicho que nos íbamos a ir en el avión, pero ayer me estaba diciendo que creo que nos vamos a ir en la troca. Así que pues ojalá Dios quiera que la semana que viene me deje ir a Guadalajara. Así que mis chulas, espero en Dios que diga que sí y nos vemos aunque sea un día en Guadalajara. Ojalá y que diga que sí. Y si dice que no, pues ni modo, porque pues también hay que entender, ya es muy muy pronto. Me salió un granito, miren, qué horror. Ya es muy pronto ir a Guadalajara y venir. Entonces, pues a ver qué dice. Pero ojalá y Dios quiera que diga que sí. Voy a ver si tengo de este poder de convencimiento. Y si no, pues ni modo, mis chulas. Así que ya tengo aquí mi jitomate, cebolla y chile picado para hacer el huevito. Y ya tengo la carne sazonada. Aquí ya están las tortillas listas. Miren.
su huevito. Provecho, Dori. Y su coquita. Oh, son unas motos. Ay, yo quiero una moto. Yo las ya estoy comiendo aquí. Ya les voy a enseñar mi huevito. Miren. Quedó súper rico, pero quedó bien, pero bien picoso. Hasta cuando lo estaba haciendo, se sentía el olor. Lista. Lista para la calle. Recuerden que para la calle nunca pongo peros, ¿verdad? Hoy me puse un vestidito con mis botas. Hoy me puse botas. Y me puse esta bolsa porque, ay, no quise cambiar de bolsa. Dije, así me voy. Ay, no me miran, no me miran. Ya me miran, no me miran, sí me miran. Ay, tengo que limpiar esta casa. Yo creo que le voy a decir a mi amiga que me venga a ayudar a limpiarla porque definitivamente es un desastre en esta casa. Y mañana ya es lunes. Voy a salir a ver si puedo arreglar lo de mi licencia nuevamente. Voy a ir a la corte el martes. Y ay, Dios mío, todo pasa. Pero oye, todo pasa por algo. Vamos a cerrar esta puerta bien, que no cerró. Así que vamos a poner aquí la cámara por un ratito. Uy. El 8 es la misa para lo de la Virgencita. Son las, ¿cómo se llama? Las mañanitas. Oh my God. Ay, no tengo la llave. ¿Cómo voy a prender la troca sin llaves, verdad, mis chuelas? No, no encontré las otras. Creí que estaban aquí, pero no están. Lo bueno que tengo dos, gracias a Dios, porque si no, pues no sé qué haría sin las llaves. A ver, de reversa, mami, de reversa. Uy, de verdad que eso de no hacer ejercicio sí está difícil. La verdad que es bien difícil cuando uno no hace ejercicio y que te mueves de todos lados, pues como que no estás acostumbrada a eso, ¿verdad, mis chulas? Así que dije, ¡oh, Dios! Se me olvidó algo bien importante. ¡Oh, my God! Comadre, si usted está viendo este video o si usted lo ve, para que vea que no es porque no quiera, sino que esta cabecita, ahorita voy a ir. Sí veo. Ven que este sí veo, si no, no lo ponemos. Empieza a pite y pite y pite hasta que no lo ponemos. Así que siempre traigo el cinturón, mis chulas. Lo que pasa que a veces me lo pongo abajo del brazo porque siento que me molesta. Quiero comprar una cosita para que no me lastime aquí. En eso sí soy un poquito exagerada, que yo creo que tengo fobia, no sé. Algo así que no me gusta ir aquí a trancar. Bueno, pues feliz dominguito, mis chulas. Ya es tarde, pero igual manera, aquí vamos a la calle. Vamos a ir a recoger a Gaby. Yo creo que después de ahí nos vamos a ir a comer una nieve con ella. A ella le encantan las nieves. Vamos a ir a comer una nieve. Así que en un ratito nos vemos porque ya voy a manejar. Y con el ogro de mi marido, que me regaña porque dice que no debo de andar manejando y grabando, pues mejor hablamos luego. Y eso del logro es de cariño, es mentiras. Mi marido es un amor. Es bien canijito también, ¿verdad? Pero es un amor.
al final es un amor. Qué mi chula. Aquí ya me bajé. Vamos aquí al FedEx a imprimir unos planos. Aquí voy. Caminando, caminando, caminando. ¿No te esperé? Dijiste que no ibas a venir, que yo viniera sola. Que mis chulas, les voy a dar un tour aquí en este FedEx. Miren, venden puras cosas de oficina. Lápiz, libretas, crayolas, lapiceros, todo eso, mis chulas, miren. Y eso de, no sé qué será eso. Lo único que vengo aquí es a imprimir los planos y a comprar a veces cualquier cosilla que necesite de papeles. Pero nada más. ¿Qué creen, mis hermosas? Les tengo que confesar algo. En realidad, cada día estoy perdiendo la vergüenza de andar grabando en las tiendas. Y adivinen por qué. En primer lugar, por ustedes. Ahí tengo mi audífono. En segundo lugar, porque pues yo creo que en este país y en todos los países que vivimos somos libres de expresarnos y hacer lo que queramos, siempre y cuando no ofendamos ni lastimemos a las personas, ¿verdad? Así que pues yo ya voy a empezar a grabar, a menos que no me dejen, pues entonces no grabaré, pero pues donde me dejen, grabaré. Bueno, pues aquí sigo esperando que se impriman. Ahí se están imprimiendo. En realidad las veces pasadas que he venido, pues ellos los imprimen y me los dan en la mano. Pero ahorita el muchacho quizás es nuevo y me dice, ah, ya se están imprimiendo, o sea, ve y agárralos. Ya te cobré, ya, tú sírvete sola. Pues aquí estoy esperando. Son 18 páginas y vamos en la, creo que 8. Así que seguimos esperando aquí. Ahorita saliendo de aquí me voy por mi princesa cabello. Y a ver si alcanzo a ir a la tienda. Quería ir a comprar unos cojines para la sala. Pero no sé si vaya a alcanzar. De igual manera voy a tratar a ver si voy. También tengo que ir a comprar el premio de la muchacha. Porque pues ya sabrán que por no saber se lo di a la segunda persona cuando ya se lo había ganado la primera. Así que, pues bueno, ni modo. Así pasa. Pues mis chulas, aquí vine a comprar el reloj que les dije que iba a venir. Pues finalmente ya salí. Aquí llevo los planos. De verdad, una hora casi duré ahí, la verdad. ¿Me puedes ayudar, por favor, señor? Gracias. No, mi ayudante, mi... ¿Cómo se dice cuando tú vas ahí? ¿Mi copiloto, Quique? ¿Quique? 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 No me escucha. El camino y entonces dije voy a poner la cámara aquí para que vaya grabando mientras yo voy manejando, así para que no la tenga que ir agarrando. Y me vine para acá, para la casa, para adentro, me metí todo, ¿no? Ya hasta me quité la ropa que traía puesta y ya me iba a ir a lavar mi cara y eso, sino que iba a empezarles a grabar. Y luego dije yo, ¿y la cámara? La ando busque, busque.
Acá adentro y la cámara allá afuera todavía grabando. ¿Pueden creer? Dios mío, sí seré, sí seré. Bien dicen que para ti no se estudia. Ay, no, mis chulas. Bueno, pues mis hermosas, este video fue algo muy loquito de lo que hice hoy. Rapidito y todo, pero con mucho cariño. Así que ya saben, mis chulas, muchas gracias por estar aquí. Gracias por todo el apoyo que me están dando. Yes, ya tengo 15 mil suscriptores. Saludos a todas mis chulas. Y pues, mis hermosas, solo quiero dejarles saber que Diosito me las bendiga a todas y a cada una de ustedes. Y pues, hay que seguir aumentando mis suscriptores. Ojalá y Dios quiera pueda llegar a los 20 mil este año. Y pues ya el año que viene será otra meta, mis chulas. Así que estaba pensando, ¿qué opinan? No sé. Perdón. No sé, estaba pensando y pensando y dije yo, ¿será o no será? Me gustaría hacer como unas 5 tazas así con una foto mía y regalársela a 5 o 6 de mis suscriptoras. ¿Qué opinan? ¿Estará bien o me oigo muy cursi? Déjenme el comentario si está bien para hacer esas tazas para antes de Navidad y mandárselas. Así que mis chulas, pues muchas gracias nuevamente por estar aquí. Les mando un besote y nos vemos en mi próximo videíto. ¡Adiós!